Bienvenidos a interbolivia.com. Estos son los titulares. Como un río de pie, Santa Cruz inicia septiembre orientada a superar la crisis. Bolivia supera los 116.000 casos de coronavirus y 5.000 decesos. La Paz es la que menos se abre a restricciones por la pandemia. Evo Morales revela en su libro que el presidente de los empresarios le ofreció apoyo antes de ser derrocado. El exministro Cruz niega vínculo con el caso de los respiradores chinos. Según Página 7, día clave para Evo candidato. Atisban catástrofe si lo habilitan. Aprenden al expresidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz tras filtrarse audios de negociados de cargos en notarías. Bolivia abre sus fronteras para vuelos internacionales. Arturo Murillo con un perfil bajo ven una estrategia para no dañar a Áñez. Rusia negocia la fabricación de sus medicamentos contra el COVID-19 en América Latina. Elon Musk muestra un implante cerebral que funciona en un cerdo. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.